Acceso concedido. Podría haber algo. Abandono el puesto. El puesto está cubierto. Tal vez no fue nada. Anomalía detectada. Iniciando acceso concedido. Dice para
Pauta reducida. Confirmado. Escuché algo extraño. Código 40 recibido. Confirmación. Acceso concedido. Listo, Alex. Tengo el paquete. ¿Ahora qué? Tiene que haber una varilla de datos y una tarjeta de acceso dentro, pero la tarjeta está en blanco. Jay nos dice que hay que grabarla con los datos biométricos del titular de una cuenta. Entonces, ¿quieres que secuestre a alguien y le robe el ADN? Quizá la semana que viene. Podemos conseguir lo que necesitamos en una oficina del tercer piso. Según un contacto, el banco guarda los perfiles de los clientes en una terminal segura. Así que solo tengo que atravesar los controles de seguridad. Genial.
señor. Completamente seguro. Los extractores de datos nunca han podido con la lava. Primero tengo que terminar con este caballero. Hay hackers en todas partes aquí, ¿no? Ella... Exacto, por supuesto. Jensen, soy Smiley. Tu amigo Nomad Stanek se escapó. El agente Riley dice que... Sí, ya lo sé. Su hija está en apuros. ¿Apuros? ¿Qué clase de apuros? ¿Sabes dónde están? Adam, tienes que encontrarlos a los dos antes de que sea tarde. Ya voy. Sí. La seguridad del subnivel tiene sus contraseñas actualizadas. Bien, no sabemos nada del mezanine ni del fondo de la cámara corporativa. Lo siento, señor. A las cámaras VIP solo se accede con previa cita. Y no hay citas programadas. ¿Necesitas una cita para acceder a tu propia cámara? Para las cámaras corporativas, sí. Eso permite realizar la precarga del contenedor en la zona de consulta. También se necesita una tarjeta personalizada. Gracias por la información. Hola, señor. Bienvenido al Palisade. ¿En qué puedo ayudarlo? No sé. ¿Nunca he estado en un banco de propiedades? Ya veo. Bueno, somos el principal archivo empresarial de seguridad del mundo. Ofrecemos muchos servicios como cámaras empresariales ultraseguras, así como cajas fuertes de ejecutivos para cuentas menores. Exclusividad, anonimato y seguridad son nuestras piedras angulares y nuestro mayor atractivo comercial. Es normal que la seguridad sea fundamental para sus clientes. Claro, todo en el Palisade es vanguardia. Las medidas de seguridad se inspeccionan periódicamente y Tarbos es una respetada empresa de seguridad privada. ¿Alguna otra cosa? ¿Esto es un refugio de datos? Bueno... No nos gusta usar ese término aquí, pero sí. Almacenamos materiales y documentos muy delicados a las mayores empresas y personalidades del mundo. No hay que temer al espionaje industrial aquí. ¿Y citaciones gubernamentales? Nuestra clientela internacional suele... diferir con la postura de sus gobiernos locales en cuanto a... derechos corporativos, digámoslo así. De modo que aprovechan la legislación de este país pro derechos de empresa. Supongo que es una manera de verlo siendo algo cínico. Prefiero creer que nuestros clientes no tienen por qué lidiar con burocracias anticapitalistas estrechas de miras. ¿Qué tamaño tienen las cámaras corporativas? No parece que el edificio pueda albergar muchas. Son bastante grandes. Las llamamos cámaras contenedoras. Como contenedores de transportes. Y las instalaciones de almacenaje son subterráneas. Muy impresionantes. Subterráneas, normal. Ventajoso en cuanto a seguridad. Absolutamente. Además, solo se pueden visitar con previa cita y se accede a ellas con una tarjeta de cliente. ¿Sus cajas fuertes de ejecutivos están disponibles para todos? Bueno, tenemos una clientela exclusiva y el proceso de solicitud es riguroso. A pesar de ello, casi todas nuestras cajas fuertes están ocupadas. La lista de clientes debe ser impresionante.
Así es. La mayoría está en manos de ejecutivos de nuestras empresas clientes, pero se permite el acceso a algunas personas selectas. Pero confío que con niveles de seguridad idénticos. ¡Oh, por supuesto! Y el acceso a las salas de las cajas fuertes de ejecutivos es limitado. Los clientes deben usar sus tarjetas personalizadas para entrar. ¿Eso es todo? Parece algo sencillo. Hay algo más. La tarjeta también desactiva todas las medidas de seguridad automatizadas dentro de la cámara. Láseres, robots centinelas y esas cosas. Ahora me gustaría hablar con el jefe de cuentas. No hay ningún problema, no tiene citas en este momento. Le diré de su llegada. Señor Romanek, estoy acompañando a un caballero a la oficina para abrir una cuenta. Por favor, aléjese de esta zona. Lo siento, señor. El acceso al elevador está estrictamente controlado. Solo con cita. Bienvenido de nuevo. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tiene alguna otra pregunta? Gracias por la información. Señor. ¿Se sabe que ingresamos más de 20 millones a la semana? Somos conscientes de la situación financiera de la empresa, señora Nola. ¿Y no pueden aprobar nuestra solicitud de cuenta? Lo siento, señor. El acceso al elevador está estrictamente controlado. Solo con cita. Usted, dígame, ¿qué cree que conseguirá la ley de restauración humana si es que se aprueba? ¿Cuándo se ¿Sí? ¿Eres el jefe de cuentas? Así es, Tomás Romanek.
Si no resulta grosero hacer la observación, no recibimos a mucha gente de su tipo. No hay muchos aumentados que puedan ser clientes. No, no los hay. No. ¿En qué puedo ayudar? Vine a abrir una cuenta. Ya veo. Evidentemente, no sabe cómo funcionan las cosas por aquí. Nadie entra en este establecimiento y decide abrir una cuenta en el banco más prestigioso del mundo como si fuera cualquier cosa. Sé lo suficiente sobre cómo funcionan las cosas para saber que alguien en su puesto seguramente está infravalorado, ¿verdad? ¿Mal pagado? No sé si entiendo bien lo que quiere decir. Claro que sí. Si está insinuando que acepte un soborno, jamás me habían insultado tan gravemente en toda mi vida. Seguro que sí. Todos son iguales, ¿cierto? ¿Se creen mejores que los humanos de verdad? Recuerdo cómo eran las cosas antes del incidente. Malditos ricos, presumiendo de dinero y de aumentos. Pues te diré una cosa, no me gustaba entonces y no me gusta ahora. No tiene por qué gustarte. Solo tienes que tomar la decisión correcta y ganarte algo en el proceso. No es suficiente. Yo soy quien se arriesga. Ofréceme una cifra un poco mejor. Tengo algunas preguntas sobre este banco. Entonces, lo mejor es ir a la recepción. Para eso está. ¿En serio? ¿Alguna cosa más? No importa, sé dónde está la salida. Señor Jensen, dijiste que ibas a venir. Me retrasé con un asunto. Llegaré pronto, Stanley. Ya no puede ser pronto. Llegas demasiado tarde. Mi niña se fue. Partió hacia su ascensión. ¿Stanek? ¿Nomad? Mierda. Alex, ¿sigues conmigo?
Estoy accediendo al terminal biométrico. ¿Cómo funciona esto? Según explicó Janus, el malware de la tarjeta buscará el perfil de un representante autorizado de VersaLife y lo clonará. ¿No dijo que la tarjeta estaba en blanco? Técnicamente lo dije yo, perdona, pero la tarjeta ya debería estar activada. Busca el ascensor al sótano y pruébala. Acceso concedido. Gracias.